Adelante, corren mucho. ¿Cómo estás? Bienvenido, te saludo con mucho gusto y te escucho con, con tus comentarios sobre el caso de Genaro García Luna, insisto, el más alto funcionario del gobierno, de algún gobierno, porque ya son de varios partidos, que es sometido a la justicia de Estados Unidos y condenado o encontrado culpable. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. En efecto, tú ya diste los pormenores del caso es para el gobierno de calderón una enorme vergüenza es demoledor en el sentido de, de lo que acabas de decir pero creo que lo que compete ahora es tratar de entender cuáles son las consecuencias y las opciones que esto nos deja es decir la respuesta del expresidente calderón apunta a algunos de los temas el triste resultado de la política de seguridad de calderón que el presidente Calhoun, el expresidente, nos dice, cayó mucho el crimen. Sí, después de que había subido de forma horrenda, cayó, pero no se pudo sostener. ¿Qué podemos hacer como mexicanos para sostenerlo? ¿Qué podemos hacer para evitar que hay otros García Lunas ahí metidos? Porque como lo recuperaste muy bien en la entrevista de fines del 18, en ese entonces todavía García Luna había acusaciones de narcotraficantes, pero no parecía que iba a acabar en, el, en, la, en, la, en la silla de los acusados. ¿Cuántos de los funcionarios públicos que hoy están luchando contra las drogas, unos heroicamente, otros coludidos, no tendrán después historias que no sabemos y que nos llevan a algo así? ¿Qué tenemos que hacer como sociedad? Pues construir las instituciones que vigilen que esto no esté sucediendo. La estrategia de abrazos, no balazos, pues no genera eh, el tipo de... Riesgos que corrió García Luna eh, apresando a todos estos criminales que él señalaba con toda razón, pero tampoco da la protección a los ciudadanos que creo que todos merecemos y exigimos. Entonces, una tragedia para la institución que presidió, la Policía Federal, tristemente sirve para justificar el que haya sido desaparecido, aunque no creo que sea una justificación suficiente, una manzana podrida, dos días, no justifica cerrar algo para empezar de cero con los mismos riesgos de que esté lleno de manzanas podridas. Y el reto que tiene la presidenta es... Encontrar una estrategia que, si ves lo que presentó María García la semana pasada, no es tan distinto de las cosas que presentaba el gobierno de, de Felipe Calderón, porque no hay tanto nuevo que inventar. Se necesita inteligencia, se necesita coordinación, se necesita atender, por supuesto, las causas, se necesita encontrar a los grandes eh, generadores de violencia, se ha llamado de distintas formas. Pero si no somos capaces de hacerlo y hacerlo con instituciones que nos den confianza, pues entonces vamos a acabar en un círculo vicioso muy, muy complicado que no augura nada, nada bueno. Entonces, aprendamos de la lección. La lección es que obviamente el expresidente Calderón no tuvo suficientes controles sobre García Luna. Es cierto lo que él dice, las agencias en ese entonces no solo. No, lo, no, lo, no le dieron evidencia de esto, sino fue premiado. Recordemos que se fue a trabajar, a vivir en Estados Unidos en una situación migratoria muy ventajosa, pero al paso de los años se fue descubriendo esta red que ya ha sido sentenciada por ella, pero ¿qué podemos hacer como sociedad para tener policías que hacen un enorme esfuerzo para protegernos, que no se coludan porque tienen enormes tentaciones? Y cómo construimos un cuerpo profesional que, si tiene manzanas podridas, se puedan expulsar y no agarremos el bulldozer cada seis años, Pepe. Ahora vendrá el proceso de Ismael el Mayo Zambada. Bueno, independientemente de que Gerardo García Luna tiene un par de recursos judiciales importantes para apelar esta sentencia, que por su edad equivaldría a una especie de cadena perpetua. Así no se mencionó, que quede claro. Sino se mencionó como una sentencia de prisión, pero vamos, 38 años con seis meses o cuatro meses para un hombre de 56 años es prácticamente una cadena perpetua. De lograrlo vivir y de sobrevivir a esta sentencia, eh, él saldría de 90 años, 91 años de prisión, aunque le rebajen incluso 30 años, eh, que le rebajen a 30 años la sentencia de 38, él saldría ya muy, muy grande. Pero en fin, ese es el punto. Viene ahora el juicio o el proceso. Proceso, Mejor dicho, que será largo, prolongado también, de Ismael El Mayo Zambada, un proceso que seguramente será también resonante, de alto impacto eh, en, en la Unión Americana. Estaremos en contacto, si nos permites, Carlos, más adelante, para dar seguimiento a las consecuencias que puede tener todo esto en la relación, en el punto más sensible de la relación México-Estados Unidos, como es el tema de la seguridad. Que estés muy bien. Muchas gracias, Pepe. Sin duda, ese es el gran reto porque saldrán muchas cosas en ese juicio que podrán abrir nuevas preguntas. Exactamente. Primero fue el caso del Chapo Guzmán, ahora el caso de Gerardo García Luna y ya vendrá el caso de Ismael El Mayo Zambada. Gracias, gracias, doctor Elizondo Mayer Serra, por acompañarnos en este esfuerzo, este, este esfuerzo informativo. <laughs> Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.